Hola fiferos, yo soy Cerecero y espero que estén teniendo un gran inicio de este 2015 y que todas sus uvas y todos sus deseos se cumplan este año. Pues bien, todas las ligas del mundo ya están empezando, por todos lados el fútbol ya está rodando. Pero en el caso de fut no es la excepción y este año, como todos los años, va a sacar su equipo del año. Y estas son mis predicciones. En la portería, mi predicción es Manuelito Neuer, este arquero alemán increíble que ha tenido un año estupendo con el Bayern Múnich, campeón de liga, haciendo una liga increíble, y en el Mundial, que fue campeón del mundo, considerado el mejor portero y está dentro de la terna de los mejores jugadores del mundo para el Balón de Oro. Mi siguiente predicción es Sergio Ramos, que tuvo, la verdad, una gran campaña con el Real Madrid, haciéndolo campeón y siendo vital en la Champions y en el Mundial de Clubes obtenido por el Real Madrid. Este es un tipo que no te quieres encontrar en la calle. Se llama Marcos Rojo, es un defensa increíble que tuvo un mundial sensacional con la selección argentina, llevándola a jugar hasta la final del Campeonato Mundial de Brasil 2014. Porque es muy bueno por sus condiciones, por su fuerza, por su táctica misma que llamó la atención de Luis Van Gaal para llevarlo al Manchester United. Seguimos con estas predicciones y aquí está el chaparrón Philipp Lahm. Este jugador con mucho punch, capitán tanto del Bayern como en su selección, fue campeón del mundo y campeón de la Bundesliga. Y como lateral izquierdo defensivo, esta es mi predicción, Miguel Layundowski, es un jugadorazo, a lo mejor, yo sé que te estás riendo en tu casa, pero a él no le da risa, ni a mí tampoco. Él es un gran jugador, lo demostró con el América, siendo campeón y capitán del equipo, y además con la selección nacional, donde tuvo un mundial increíble, donde tristemente nos eliminó Holanda, y lo sigo recordando en todos mis sueños, es una pesadilla. Este jugador es vital, vital para su equipo, vital para su selección. Sí, estoy hablando del francotirador Toni Kroos, el arquitecto del gol. Es un jugadorazo y es el motor de cada equipo en el que juega. Y del medio campo, mi predicción es, no sé si ya se dieron cuenta de... ¿Ya? ¿Adivinaron? Bueno, si no, es Andrea Pirlo. Este jugador de la Juventus, a pesar de que no tuvo un año increíble en su selección, porque no le fue muy bien en el Mundial, sí lo tuvo en la Juventus, donde es un jugador clave para su equipo, con unos tiros libres potentes y directos ahí al ángulo, papá. Y seguimos con el German Power aquí en las predicciones. A continuación tenemos a Marco Reus del Borussia Dortmund, próximo del Madrid o del Barça, no sabemos, pero tuvo una temporada sensacional. No sé, hay gente en la calle que vean y sientan así como un dolor de estómago así muy fuerte. Esto me pasa con mi siguiente predicción, pero bueno, es un jugadorazo, ni modo, así es la vida. Arjen Robben, este jugador del Bayern Múnich, este holandés que tiene poco cabello y mucha sabiduría en el fútbol. Es un gran jugador y tuvo un gran año con su selección, con Holanda. Es un piscinista increíble. También creo que lo quieren convocar para la selección olímpica de clavados ahí en Holanda. Y es un jugador increíble, es rapidísimo. Si se va por la banda, no lo alcanzas. La verdad es que tiene condiciones de un jugador estrella. No podía faltar Lionel Messi, un casi seguro en este equipo del año. Esta pulga es imparable, es inalcanzable y sigue con los objetivos y quiere ser campeón del mundo en Rusia 2018. Bueno, esta no es una de mis predicciones, pero pues es una mención honorífica porque es un gran jugador y tuvo un gran año. Sí, te estoy hablando a ti, Teófilo Gutiérrez, este jugadorazo del River Plate, de la selección cafetalera. Ha demostrado muchísimas cosas este año. Estuvo aquí en México en el Cruz Azul, le fue medio bien, medio mal, pero el River Plate simplemente ha hecho una explosión de talento, ganando la Copa Sudamericana y siendo campeón de la Liga Argentina con el equipo de las gallinitas del River Plate. Teófilo Gutiérrez, te lo dedico esto. Y terminemos las predicciones con este que es mi jugador favorito de todo el mundo y que va a ser el mejor jugador del año según la FIFA, el Balón de Oro, Cristiano Ronaldo. Este jugadorazo que le falta demostrar con selección, pero en clubes hace de todo. Pues bien, fiferos, hemos llegado al final de estas predicciones para el equipo del año de fut. ¿Cuáles son las suyas? Por favor, déjenmelo saber aquí abajo en un comentario. Y recuérdenlo, jugando con Messi, con Teófilo Gutiérrez y Layundowski por la banda FIFA La Vida.